Estoy una tarde más dispuesto a acompañarles y a contarles todo lo que nos depare la jornada. Y como no, me acompaña Paco González. Así es, Manolo, parecemos siameses. Aquí estamos para lo que haga falta. ¡Dale, Manolo! Señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos ya prácticamente al término de la primera vuelta y es momento ya de sacar algunas conclusiones, de analizar, de saber si hay que fichar, de que hay que reforzar en el mercado de invierno, de si vale o no el técnico. El momento de opinar, Paco. Es evidente, Manolo, que hay equipo y la duda es saber si hay plantilla, porque el entrenador prácticamente ha contado con los mismos desde el principio de temporada. Es hora de que vaya rotando. De todas maneras, queda mucho tiempo para enderezar el rumbo, Manolo. Juanfran, la puede poner de rosca. ¡Qué buen centro! Ojo que la bola se ha marchado detrás de la cal y, por tanto, saque de banda. Verdú, Rubén Castro. Verdú. Rubén Castro. Verdú. El entrenador ha conseguido formar una defensa inexpugnable. El balón se pierde por la línea de banda. Disparo desde lejos. Un robo de balón que puede dar pie a un contraataque. Rubén Castro. Llevándose la
Me temo que este intento quedará en nada. Lo ha puesto todo en su sitio con ese despeje. Entrega al portero, seguridad ante todo. El guardameta se aleja un poco de la portería. Ha sido un buen pase, Rubén Castro. El defensa llega antes. Cómo ha quitado la pelota con una entrada dificilísima. Y ahora David Villa. Expeditivo.
El asistente levanta el banderín para señalar la falta. Desde ahí cualquier zurdo puede sortear esa barrera. Ensaya el tiro a puerta. Ha estado muy cerca. Tenía una oportunidad muy buena, pero la ha desperdiciado. Qué pena. Tiene el esférico en su poder. Y ahora Kun Agüero. Eto'o. Chica. Rubén Castro. Verdú. Con esa defensa, los delanteros solo tienen que estar preocupados de intentar aprovechar sus ocasiones de gol. ¡Qué bien le ha tocado Rubén Castro! ¡Qué bien dejan los espacios atrás! ¡Y ahora Eto'o! ¡Rubén Castro! Otra más como esta. Y no sé qué va a opinar su entrenador, Felipe. Uno contra uno con el portero. Rubén Castro. Dios mío de mi vida, qué balón. Hay que saber proteger mejor el balón. Hay que meter a la bola al chaval después del desmarque. ¡Kun Agüero! Solo el portero puede impedir el gol. ¡Qué bien le pegó Agüero! Ligeramente desviado. Esperen que revise mis notas. Correcto, último cambio del partido. Eto'o con la pelota. Esto es una trama lo que tienen montado defensivamente. Verdú. What the fuck? Rubén Castro. Con una defensa así el portero puede estar bien tranquilo. Cuidado con él. ¡Gol, gol, 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 gol!
podía creer. El gol que iguala el partido llega en los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario. What the fuck? Parecen bastante seguros y confiados. Kun Agüero. Rubén Castro. No controló bien el cuero. Se quita de en medio el balón. Verdú. Se van a jugar 3 minutos de tiempo añadido. Chica. Rubén Castro. Verdú. El portero no debería confiarse con este tipo de disparos. Vaya ocasión. A lo mejor es que tiene las botas cambiadas de pie. Qué buen balón. Juanfran. Muy bien anticipado por el defensa. Eto'o. Todos bajan a ayudar. Kun Agüero con el balón. El portero puede vivir tranquilo con esta defensa. Ninguno de los dos equipos parece haber sido capaz de definir el partido. El gol parecía rondar la portería contraria en cada una de las numerosas ocasiones de gol que han tenido. Pero cuando la bolita no quiere entrar... Bueno, pues llegó la hora de despedirse. A ver si es verdad que te echan. Muchísimas gracias, Paco, por acompañarnos. I'm gonna take it.